Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Hasta donde nos ven, les saluda la periodista Isi Rubio y esta mañana en nuestra sala de redacción nos acompaña el coordinador de atención de la malaria de la Secretaría de Salud, el doctor Francisco Medina. Muy buen día, doctor. Buenos días a todos los que nos ven en cualquier lado del mundo. O buenas tardes o buenas noches. Sé que por ahí Proceso Digital tiene su audiencia y son bien vistos a nivel nacional y en todos lados, me imagino yo, donde haya un hondureño por ahí. Sí, así es, doctor. Doctor, ¿cómo este año, en este presente año, cómo van los casos de malaria? ¿Cuántos se contabilizan? Bueno, mire, el tema de malaria, como ya en entrevistas anteriores le habíamos hablado, nosotros estamos en una cuestión de eliminación. De eliminación de la malaria, así como iniciamos retos en el país cuando se eliminó la polio, se eliminó el sarampión, y así de repente algún otro tema importante que la Secretaría o el país consideren necesario. En ese proceso de eliminación, para nosotros, cualquier caso que se presente en cualquier lugar de Honduras, para nosotros es una emergencia. Yo le decía de que en años anteriores Honduras, como país endémico de malaria, había presentado, bueno, hasta 80, 100 mil casos de malaria en el país, pero a raíz de las distintas estrategias, las ayudas de los cooperantes como el BID, el Fondo Mundial, la OPS, la Fundación Clinton, Belinda Gay, Carlos Slim, a través de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, que es la IREM, nosotros hemos estado trabajando y con presencia a nivel nacional. De esa manera, pues, actualmente estamos también con la presencia nuestra en el Departamento de Gracias a Dios, de las Islas de la Bahía. Con esas estrategias que le mencionaba, la malaria, pues, la hemos ido reduciendo drásticamente, de tal manera que ahora en la actualidad se nos concentra en prácticamente en 5 departamentos, que son Islas de la Bahía, Colón, El Paraíso, Olancho, y el Departamento de Gracias a Dios, que concentra prácticamente el 97-98% de la malaria que tenemos registrada en Honduras. Usted me preguntaba actualmente cuántos casos tenemos. A lo que va hasta la semana anterior, tenemos registrados alrededor de 1.100 casos de malaria, distribuidos en estos departamentos maláricos que le hablaba. Claro, para nosotros es un reto, es decir, tener alrededor de 900 casos en Gracias a Dios, pues es bastante, y es donde estamos enfocando nuestras intervenciones. Sí, efectivamente, escuchábamos las declaraciones de la diputada de Gracias a Dios, y bueno, yo la felicito a ella porque por lo menos está interesada en la salud del departamento. Pero sí, me entrevisté también con ella y le hablábamos precisamente de las intervenciones que estamos haciendo y que vamos a hacer próximamente. Así es de que nosotros no estamos parados, sino que nos estamos moviendo constantemente. Y así ha sido estos últimos años, que lo hemos traído acá a nuestra sala de redacción y hemos sido constantes nosotros con los, claro, con los casos de malaria. El año pasado, ¿cuántos cerraron? Bueno, el año pasado recuerdo que hablábamos con usted también que en el 2022 habíamos tenido 3.500 y pico de casos de malaria. Ya en el 2023, también a raíz de las acciones que hicimos, pudimos reducir en un 33%, cerramos con 2.400 casos. La reducción fue bastante significativa a nivel nacional. Verán, gracias a Dios, se tuvo una reducción de un poquito más del 40-50% por ahí con respecto al 2022. Verá, y creo que se tuvo un buen año. Actualmente, pues, no hemos tenido mucha reducción. Estamos prácticamente, como dicen, con una reducción de aproximadamente un 3-5%. Las intervenciones se siguen haciendo, hemos tenido mucho éxito.
Para el caso en municipios de, como Francisco Bulnes, que tuvo un brote epidémico muy fuerte el año pasado, lo mismo Bruz Laguna, la zona de Cauquira y Yajuravila en el municipio de Puerto Lempira, pero nos quedan focos maláricos que todavía están como en incremento. Y ese incremento se da prácticamente en el municipio de Puerto Lempira, pero desde el municipio de Puerto Lempira está en lo que es la zona de Cauquira, que es donde tenemos el mayor problema. Pero el año pasado realmente cerramos bien, con una reducción de un 33%. Doctor, se avecinan las lluvias y con esto se les puede venir un incremento mayor. ¿Qué es lo? Usted me dice de que ya empiezan, ya están, siempre han estado las intervenciones, pero van a ser más fuertes, claro, ahorita, más que se nos viene la niña y esta lluvia no va a cesar. Sí, entonces, correcto. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, con este tema del cambio climático, realmente que hay que estar luchando permanentemente. Porque igual en el verano, sí, efectivamente la densidad vectorial disminuye. Pero igual las temperaturas también favorecen de que el zancudo también se esté reproduciendo. Y bueno, el cambio climático es así. Ahorita viene la temporada de lluvias, gracias a Dios. Es decir, la mayoría de los criaderos ahorita, algunos están secos, otros todavía tienen agua, pero se incrementan. Ya a partir del mes de agosto, septiembre, van a incrementarse porque ya las lluvias se intensifican. La población de zancudo va a aumentar. Pero el problema no es tanto el zancudo, ¿verdad? Porque la transmisión, sí, se da precisamente, el zancudo hace que se mantenga. Nosotros la estrategia que estamos implementando, bueno, tienen que ser complementarias. Una es la detección rápida, es decir, hacer un diagnóstico rápido y tratar al paciente, porque el parásito está en el humano, ¿verdad? El zancudo realmente nace sano y se contamina al picar al humano. Y una vez contaminado, va a ir a picar a otra persona y es ahí donde se maneja la transmisión. Pero igual hay que hacer un control vectorial. Verá, estos criaderos hay que tratarlos. Y es una de las cuestiones que ya estamos haciendo. Verá, y que también vamos a hacer en esta temporada. Eso es para manejo de la parte larvaria del zancudo. Pero igual el zancudo adulto también tiene que controlarse. Entonces ya para el mes de julio, vamos a hacer una instalación de 25,000 mosquiteros, verá, a nivel de todo el departamento, y la zona de Cauquira, que es la que más problemas tenemos, ahí se va a instalar mosquiteros en un 100% de las viviendas, verá. El otro aspecto que también estamos haciendo también es el rociado. Esto es para el manejo del zancudo adulto, verá, pero al mismo tiempo se va haciendo la detección. Vamos instalando mosquiteros, vamos haciendo detección, diagnóstico, y estamos dando tratamiento al mismo tiempo. Entonces sí se van a intensificar estas medidas, ¿verdad? De tal manera que una estrategia puede ser complementaria de otra, porque una sola por sí misma no da los resultados. Tenemos que instalar mosquiteros, que rociar, hacer control larvario, pero al mismo tiempo tratar al paciente. Pero ahí también estarían matando dos pájaros de un solo tiro, porque estarían controlando también los casos de dengue. Bueno, también es correcto. Yo creo de que las medidas deben de ser integrales. Uh-huh. También son instrucciones que se están dando, porque también, gracias a Dios, también hay dengue. Verá, ellos ya recibieron también las instrucciones de parte del nivel normativo y están trabajando en eso. Entonces creo que las medidas son complementarias. Es decir, si ahorita ellos controlan dengue a través del rociado, también están controlando la población de la anófeles. Verá, y el anófeles es el que está transmitiendo la malaria. Entonces yo creo que las medidas son integrales, es decir, si van a limpiar los criaderos, también están favoreciendo de que no se pueda dar la cría, la reproducción del zancudo, aunque la reproducción del anófeles es distinto donde se reproduce lo que es el Aedes. Verá, pero si van a hacer limpieza, en las limpiezas ahí también se va la parte del anófeles. ¿Y hay abastecimiento del tratamiento? Sí, nosotros en malaria no tenemos ahorita a nivel nacional ningún problema. Para hacer detección tenemos pruebas rápidas. Es decir, si usted ahorita es sospechosa de malaria,
le hacemos una prueba rápida y yo en 20 minutos le hago el diagnóstico. Entonces, inmediatamente también la voy a tratar. Gracias a Dios, en Islas de la Bahía tenemos pruebas rápidas, pero también está la toma de gota gruesa. También tenemos microscopistas. También en los centros de salud, ahí se puede hacer pruebas rápidas y también se hace también gota gruesa. Verá la gota gruesa también en menos de en unas 4 o 6 horas. También tenemos un diagnóstico y entonces inmediatamente también se le da tratamiento. Gracias a Dios, igual están abastecidos, tanto con insumos, tratamiento, los insumos necesarios para hacer gota gruesa y también tienen pruebas rápidas. También tenemos personal de campo. Siempre va a haber de repente algún lugar que se quejen de que le hace falta algún recurso, pero si le hace falta algún recurso, también nosotros estamos para poderles ayudar en eso. Así es de que en ese aspecto no tenemos ningún problema, estamos abastecidos. A veces los problemas es la dispersión. Es decir, a veces hay mucha dispersión en las comunidades y ahí pues nos están ayudando los colaboradores voluntarios. Aún así, la semana pasada estuvimos en, gracias a Dios, en distintos lugares, juntamente con el personal local, pues detectamos que hacía falta algún personal comunitario que reclutar. Se quedó con compromiso de poder reclutar a alguna gente y luego nosotros los capacitamos. Le dotamos de insumos, de pruebas rápidas, de tratamiento y ellos pueden tratar inmediatamente un paciente. Así que en ese aspecto, a pesar de la parte rural que tiene, gracias a Dios, ahí también estamos llegando, estamos fortaleciendo todo lo que es la red de diagnóstico a nivel comunitario. Y donde haya un colbol, que decimos nosotros, un personal comunitario haciendo diagnóstico, garantizar que también haya tratamiento. Así que no tenemos problema en ese aspecto. Su reto y el reto de la Secretaría de Salud va a ser la erradicación de la malaria en Gracias a Dios para que Sí, no ese es se el riegue compromiso. en el resto del país. Ese es el compromiso internacional que tenemos a nivel de compromiso con la Organización Mundial de la Salud, compromiso con la Organización Panamericana de la Salud. Con los donantes, con el BID, con el Fondo Mundial. Esos son los compromisos que el país tiene y que el país ha firmado. Ellos son donantes, ellos vienen a supervisar que su dinero esté bien invertido y nosotros también tenemos que garantizar eso. El compromiso del país es tener malaria cero para el 2028, ¿verdad? Pero aún así, no es que nosotros estamos esperando que se llegue ese momento. Queremos ser certificados como tal. En ese proceso, las otras regiones sanitarias o departamentos que ya tienen cero casos de malaria, nosotros tenemos que certificarlos. Y hablando de eso, precisamente está el departamento de Atlántida, está el departamento de Comayagua, Choluteca, Valle, que han sido maláricos y que ahora tienen cero malaria. Entonces nosotros estamos en ese proceso de poder certificarlos, verá, y poderlos declarar a ellos como territorios libres de malaria. Entonces, en esa misma línea tiene que ir todo el país. Ahora, si de afuera nos miran, entonces igual estamos como un punto rojo porque tenemos casos de malaria en el país. Pero tenemos territorio de esas 12 departamentos que han sido históricamente maláricos. Ahorita solo tenemos 5, pero eso, dentro de esos 5, vaya, tenemos el departamento de Colón que ahorita solo tiene 2 casos. Tenemos Atlántida que tiene 0 casos, tiene 12 reportados, pero los 12 son de gracias a Dios, ¿verdad? Entonces el reto de la Secretaría tiene es que esos territorios irlos declarando libres de malaria y que para dentro de unos 4 años más podamos tener nosotros 0 casos de malaria en el país y que podamos ser certificados por la OMS en el 2030 como un país libre de malaria. Ese es el reto que tenemos nosotros. Sí, y hemos visto, doctor, cómo han venido bajando considerablemente los casos. Sí. Si antes registrábamos entre 100.000, 80.000 casos, a esta altura del año tener 1.100 casos, creo que el trabajo ha sido fuerte. El trabajo en los últimos 20 años, que ha sido un trabajo continuo, ¿verdad? Ha sido un trabajo continuo, permanente en todo el país, y esos casos se han venido reduciendo. Puedo contarle que en el 2019 llegamos a tener 380 casos. Verá, nosotros pensábamos que ya para el 2020
2020-2021 íbamos a estar en cero casos, pero luego se vino la pandemia y empezaron a subir estos casos hasta que el 2022 tuvimos esos 3.000 casos que le estoy contando, pero el trabajo que está haciendo es bueno. Es decir, ahorita la diputada decía, sí, tenemos 900 casos, en gracias a Dios, y realmente es para alarmarse, ¿verdad? Pero viendo los antecedentes que hemos tenido, yo creo que estamos bien. Pero igual que nosotros, tenemos el país vecino, Nicaragua, que igual el año pasado tuvo más de 16.000 casos. Ahorita creo que ya anda por los 9.000 y ellos van bajando igual. Entonces, en ese aspecto, si Nicaragua llega a tener cero casos en la zona de la frontera, creo que nosotros también lo vamos a conseguir. Precisamente en la semana del 27 de junio, tenemos una reunión interfronteriza en la zona del río Coco Segovia, que es frontera con, bueno, es frontera con el país, prácticamente casi en toda la línea fronteriza con Nicaragua. Pero esta reunión, vamos a hacer un recorrido en el río Coco Segovia, en la zona de Huaspán, en la zona de Puerto Lempira, en la zona de Leimus, Sují y Pranza, son comunidades que están fronterizas, y aquí con el fin de que podamos hacer intervenciones conjuntas, de tal manera que toda la línea transfronteriza podamos tener cero casos de malaria en esa zona. Si lo llegamos a lograr, yo creo que todo el departamento, de gracias a Dios, sería beneficioso, lo mismo que la parte de Olancho y el departamento del Paraíso. Es decir, los últimos casos que tiene el departamento de Olancho ahorita es en una zona que se llama San Andrés, que es a la orilla del río Coco, lo mismo el Paraíso. Entonces, pero ya el Paraíso ya no tiene casos. Los casos que está teniendo son en pacientes migrantes y la Eso es lo que mayoría le de iba a estos vienen de preguntar. Venezuela. Eso es lo que le iba a preguntar. La última vez que estuvo aquí también nos dijo de que iban a empezar a aplicarles pruebas a los migrantes para detectar quiénes tenían y darles su tratamiento para que siguieran su camino. ¿Cuántos casos han detectado? ¿Cómo ha sido la intervención en ellos? Bueno, mire, este tema de las migraciones, de la gente que viene del sur al norte hacia Estados Unidos, vienen cruzando todo lo que es la zona del Darién. Si ellos vienen sanos de sus países, se contaminan en el Darién. En Colombia hay malaria, en Venezuela hay malaria, ¿verdad? Entonces cruzan a esta zona del Darién, si vienen sanos se contaminan ahí. Costa Rica pues está haciendo lo propio, Nicaragua también. En la zona donde están cruzando, es decir, de Costa Rica para acá, son zonas donde están libres de malaria, pero se contaminan en el Darién. Entonces a veces el recorrido de ellos lo hacen en ese tiempo de un mes, pero vienen a quedarse a Honduras. En Honduras, a pesar de que el gobierno a través de migración les da un salvoconducto de 5 días, que ellos pueden cruzar rápido sin ningún problema, la verdad que no es así. Ellos se quedan en el país por lo menos un mes o más, tratando de recolectar dinero o que sus familiares les envíen y luego seguir su camino. Entonces, en ese transcurso de estadía en el país, ellos desarrollan sintomatología. Ahí en el Paraíso, en el CAME, en el Centro de Atención a Migrantes, ellos están ahí, también hay otras instituciones donde ellos pueden pernoctar un par de días. Entonces es ahí donde nosotros los estamos captando. Es decir, ahí se les hace la prueba, ¿verdad? A todo aquel paciente que esté sintomático o que esté acudiendo a una unidad de salud, y ahí se captan. Es decir, a lo que va del año, llevamos 35 pacientes captados con malaria, ¿verdad? Y el 80% de estos provienen de Venezuela. Hay gente que viene del África también. Hemos tenido gente de Angola, ¿verdad? Con malaria, y a estos pacientes pues les trata de una manera diferente. Es decir, nosotros en el país, a los que son autóctonos del país, nosotros los tratamos con cloroquina. Pero si ya vienen gente de otro país, entonces nosotros tenemos que ver el tema de la resistencia a los antimaláricos. Entonces es por eso que los tratamos con derivados de la artemisina, que también tenemos nosotros medicamentos, no hemos tenido ningún problema. Y a los pacientes que vienen graves, se ingresan a los hospitales y se les trata también con otro medicamento que es especial para tratar a estos pacientes,
que vienen graves o que vienen de otros países. Así que también no hemos tenido ningún problema y sí los estamos captando, ¿verdad? En estos centros de atención de migrantes. Y bueno, a todo paciente que llegue, nosotros le estamos haciendo la prueba. Si sale positivo, los tratamos inmediatamente. Así que no tenemos problemas en eso. Qué bueno, porque ahí también hay que brindarle la ayuda a los hermanos migrantes que van por el camino. Sí, correcto. Sí, porque son políticas, es decir, de los países. También nosotros tenemos a través de la Comisión de Ministros de Centroamérica, también se está abordando el tema como tal de la malaria. Y a través de ellos también hay lineamientos. Es decir, entonces a todo migrante que viene, ¿no?, nosotros tenemos que tratarlo y darle la atención que se merece como que fuera también cualquier hondureño. Es decir, porque lo mismo me puede pasar a mí si yo voy a otro país y que yo me enferme. Así es. Entonces, no, yo creo que ellos están siendo atendidos. Incluso el año pasado, en el hospital de Danlí, hubieron más de 90,000 atenciones a pacientes migrantes. Entonces, es bastante significativo. Entonces, ahí, pues, los países, pues, estamos en eso y ayudándonos mutuamente, ¿verdad? De esa manera se trata y lo mismo pasa con los hondureños que van a México o que están allá en los albergues en la frontera. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer el mismo trato para los pacientes o para las personas que migran hacia Estados Unidos. Así es. Doctor, recuérdele a la población cuáles son los síntomas de la malaria. Bueno, nosotros tenemos, hay una sintomatología muy parecida a lo que tiene el dengue o la arbovirosis, ¿verdad? Entonces, la sintomatología, todo aquel paciente que presente fiebre, que presente malestar general, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de las articulaciones, todos esos pacientes para nosotros son sospechosos de malaria. Aún así, si viene de estos países que vienen por todo este corredor de América del Sur para acá, esos pacientes ya tienen un nexo epidemiológico. Entonces, por la parte de epidemiología, yo sé en qué países hay malaria, ¿verdad? Entonces, si tiene ese nexo epidemiológico, para mí también es sospechoso, ¿verdad? Estando aquí en el interior del país con esta sintomatología que le estoy mencionando, y si viene gracias a Dios, yo inmediatamente también sospecho que ese paciente puede tener malaria. Entonces le hago su prueba y igual casi una gran mayoría me salen positivos. Entonces la sintomatología es esa, es similar a la que puede tener el dengue, ¿verdad? Pero ahí el médico realmente con su experiencia, ellos dicen, bueno, sí, esto me inclino por dengue o me inclino por malaria. También dependiendo de dónde venga, pero la sintomatología es muy parecida. E incluso nosotros con solamente que tenga un síntoma de estos, yo sospecho malaria. Si viene alguien de ustedes, anduvo en la mosquitia, viene acá y solo presenta dolor de cabeza, para mí es el paciente sospechoso de malaria y tengo que hacerle la prueba. Si trae fiebre, si viene sudando, viene con escalofríos, todavía mucho más, porque es la triada clásica que presenta un paciente con malaria. Verá, entonces yo creo que por ahí cualquier paciente que se sienta con esta sintomatología y que venga de lugares donde hay malaria, ellos también deben de decirle al médico, doctor, mire, yo vengo de tal parte, tengo esta sintomatología y hágame la prueba de malaria. Porque a veces el médico no piensa en malaria, porque si para diagnosticar malaria como para diagnosticar dengue, tengo que pensar en dengue y tengo que pensar en malaria, o tengo que pensar en otra enfermedad, pero de esa manera yo tengo que hacerle la prueba, tengo que hacerle un diagnóstico y hacerle las pruebas laboratoriales y poder descartar malaria o descartar dengue. El llamado también es a toda aquella persona que viaje a la mosquitia y regrese a hacerse su examen. Es correcto. Nosotros a la gente que va y que los podemos captar allá en Gracias a Dios, para el caso yo le puedo mencionar a los militares, uh-huh, o otra gente de Marina Mercante que ande por ahí, los capitanes de puerto, o pacientes que van a pasear, o brigadas médicas que van a la mosquitia. Nosotros siempre les decimos, llegan a tierra firme, háganse la prueba de la malaria al regresar, porque lo más seguro es que puedan tener malaria. O hay pacientes que incluso no presentan ninguna sintomatología, son pacientes asintomáticos, pero si vienen de esos lugares maláricos, lo mejor es que se hagan la prueba de malaria siempre. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros le estamos dando a la gente. Es decir, si van a estos lugares, al regresar, háganse la prueba. Y de esa manera,
estarían contribuyendo mucho con nosotros para poder eliminar la malaria en el país. Así es. Doctor, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 para que envíe su mensaje final. No, agradecer a ustedes realmente y como digo, el mismo mensaje, cualquier paciente o persona que vayan a estas zonas donde tenemos malaria, lo mejor es que al regresar pues puedan hacerse sus pruebas y poder diagnosticar o poder descartar un problema de malaria. El otro es de que al ir a estas zonas también protegerse, es decir, usar ropas claras, usar camisa manga larga, pantalones largos, no andar en chores en estos lugares, ¿verdad? Y de esa manera podrían evitar. Otro, que pueden usar repelentes, ¿verdad? Y de esa manera pues evitar que contaminarse por malaria en estos lugares donde tenemos todavía malaria endémica en el país. Muchas gracias y le agradezco mucho por la entrevista. Gracias, doctor. Esta y otras entrevistas pueden seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buen día.